Bien hecho, Sam. Ese camino se ve muy bien. Esto es solo el comienzo. Crear una red de transporte en todo el continente es vital para nuestro futuro. Por eso es importante que uses todas las pavimentadoras que encuentres para reconstruir las carreteras y senderos. Imagina lo fácil que sería tu trabajo si pudieras conducir de costa a costa. Comenzando escaneo. Escaneando identificación de bridges. Identificación de falla de red verificada. Armas detectadas. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Carga verificada. Gracias. Entregando carga. Entrega completada. Mostrando evaluación de desempeño. Gracias por su apoyo continuo. Buen trabajo. Si uno cae, no causará un vacío. Antes de Death Stranding, los científicos se preocupaban por la singularidad, la posibilidad de que crearan una IA más inteligente que cualquier humano. Pero nunca sucedió. Las máquinas no causan vacíos. No pueden morir. No tienen playas. No importa cuánto avancen, las máquinas nunca entenderán la muerte como nosotros. Y por esa razón, nunca nos superarán de verdad.
Ve a la terminal de envío. Te enseñaré cómo usar los bots. No te preocupes, estaré vigilando desde aquí. Estos bots de envío autónomo están diseñados para procesar algunos pedidos por ti. Solo pedidos comunes y corrientes. Revisa lo que está disponible. Si la carretera está en mal estado, es probable que las cargas transportadas por un bot lleguen un poco maltratadas. Por otro lado, si un bot viaja por una carretera bien cuidada, es más probable que entregue la carga en mejor estado. Y además, más rápido, por si no quedó claro. Recuérdalo cuando quieras enviarlas. Ahora esperamos a que el bot de envío llegue a su destino. Hasta ahora solo hay uno. Pero si la prueba sale bien, produciremos más. Después, tú podrás enviarlos. No, parece que me equivoqué. Pudimos armar otro bot de envío para pruebas de campo. Puedes decidir cómo usar este. Lo siento, el bebé llora de nuevo. Gracias, Sam. Luego hablamos. Buen trabajo, Sam. Estos bots de envío autónomo ayudarán a todos. Desde la gente en ciudades y paradas, hasta preparacionistas en el fin del mundo. Pero debes estar exhausto. ¿Por qué no descansas? Apuesto a que también le vendría bien a tu bebé. Ve a tu habitación privada. Lo siento, no quería asustarte. Estabas durmiendo cuando llegué. Gracias por la ducha. Claro. Mira, tengo que preguntarte algo. He estado escuchando cosas sobre ti. Se relaciona con terroristas. ¿No confías en ella? Ella es solo otra idiota a la que Higgs jodió. Esa mujer es una maldita heroína. Dime, Sam, ¿qué significado tiene para ti Estados Unidos? La forma en que mi papá hablaba de eso. Éramos especiales.
Aquello nos mantuvo unidos. Más que una nación, un símbolo de libertad y esperanza. Podríamos recuperar todo eso si seguimos haciendo entregas y conectando a las personas. Él estaba seguro de ello. Quedé destrozada después de su muerte. En ese momento, Hicks hizo su jugada. Juntos podemos llevar paquetes de un mar radiante al otro. En esa época, él tenía el monopolio al oeste de aquí. Nuestra alianza nos beneficiaba a ambos. Al principio, el negocio iba bastante bien. Pero después, hace un año, cuando esos fanáticos comenzaron a causar problemas, los malnacidos piratearon nuestro sistema. De alguna manera consiguieron nuestros pases de seguridad y los usaron para colarse en las ciudades. Y así de simple, nos encontrábamos entregando armas y bombas en lugar de medicamentos y ni siquiera lo sabía. Solo éramos engranajes en una máquina terrorista. Hicks era el responsable de esto. Y además de eso, logró conseguir una bomba nuclear de la vieja escuela, la cual terminé llevando a Ciudad Middle Knot. ¿Me estás diciendo que...? Sí. Fui yo. La hice estallar. Podría haber sido diferente si no hubiera estado tan estúpidamente ciega. Así que hice todo lo que estaba a mi alcance para evitar que Ciudad South Knot sea destruida. Intenté sacar la bomba nuclear de la ciudad. Pero Hicks estaba un paso adelante. Lo pagué con mi sangre. Algunas heridas no sanan. El tiempo que me queda de vida se lo llevó la lluvia. Así que ahí lo tienes. Todo es verdad, excepto todas las mentiras. Me importa un carajo Bridges o la reconstrucción de Estados Unidos. Pero no voy a permitir que Hicks y unos cuantos terroristas tomen el legado de mi padre y se le caguen encima. Es por eso que te busqué. Ahora, ¿confías en mí? Estaré ahí para ti, Sam. Todo lo que tienes que hacer es llamar. Oye, Sam, esos sitios nuevos que agregaste a la red nos ayudaron a recuperar más de nuestros archivos. Por desgracia, aún no pude averiguar nada acerca del origen de los BB. Y no puedo acceder al registro de servicio de BB-28. Si al menos tuviera ese acceso, quizá podría decirte por qué experimentaste esos extraños episodios. Bueno, seguiré intentando. Haz lo mismo. Sam, revisa los pedidos disponibles en la terminal. Bienvenido, Sam Porter Bridges. Hicks traicionó a Fragile. Espiando de nuevo. Está en los registros de tu brazalete. Y con la ayuda de la red Kiral, pudimos restaurar los archivos regionales de la ciudad Middle Knot. Los registros corroboran su historia. No necesito que me digas lo que es verdad y lo que no. Podía oírlo en su voz. Ese imbécil la jodió de verdad.
Supongo que no tienes problemas en trabajar con ella. Buenas noticias, Sam. El bot que enviaste llegó a su destino. La prueba fue un éxito. Te preparé otro para que lo lleves. Como agradecimiento. Una cosa más, Sam. Se agregó un nuevo tipo de envío a la terminal. Tu trabajo difícil no pasa desapercibido. Por eso se está hablando sobre ofrecer un servicio premium. Ahora, tal vez sea molesto aceptar por gusto restricciones adicionales, pero si tienes éxito, mejorarás tu reputación aún más. Así que, si alguien te da un plazo para el envío, puedes contrarrestarlo fijando un plazo menor. Y así obtendrías una mejor evaluación si lo logras. Si te sientes con ánimos de un reto, inténtalo. Sam, a veces otros cargadores devolverán los vehículos Bridges al garage. Son para todos, así que si quieres, siéntete libre de usarlos. Entregando carga. Hola, Sam Bridges, ¿no? Te estábamos esperando. El medidor que trajiste salvará muchas vidas. Déjame hacerle una inspección rápida. Oh, maravilloso. Está en perfecto estado. Gracias. Pero esta estación meteorológica es de antes del Death Stranding. Bridges 1 vino y la arregló. Por desgracia, hace tiempo perdimos contacto con los satélites meteorológicos debido a nubes quirales. Así que era difícil medir los niveles de quiralio y predecir la mengua. Pero gracias a ti, esta estación meteorológica volverá a funcionar bien. Facilitaste nuestros trabajos. Deja que hagamos lo mismo por ti. No te decepcionaremos, lo prometo. Cuídate. Veo que volviste a conectar la estación meteorológica. Gran trabajo, Sam. Cuando una región se integra a la red quiral,
también se acerca a la playa, por decirlo de alguna manera. Hay un gran impacto en los niveles de quiralio y una de las principales funciones del Cupido es medir ese impacto. Mientras más sepamos, mayor será la precisión para determinar cuándo y dónde esperar una mengua. Sin la red quiral, serían suposiciones. Oh, y gracias a tu último logro, ahora puedes revisar el pronóstico meteorológico a través de tu brazalete. Revisa tu mapa y verás, debería serte muy útil cuando planees rutas. Vigilaré la densidad quiral desde aquí en mi laboratorio. No está muy lejos de la ciudad South Knot. Sigue procesando esos pedidos y muy pronto pondrás esa región en la red. Buena suerte, Sam. Buen trabajo, Sam. Otro lugar más en la red. Sigue así y terminaremos antes de lo que crees. Los pronósticos de la estación meteorológica ya deberían estar visibles para todos aquellos dentro de la red quiral, incluyéndote. Puedes acceder a ellos a través de tu brazalete, lo cual sería muy útil para planear tus rutas. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de envío para más información. Agregamos una opción para el refugio antimengua a tu CQP. Son perfectos para mantenerte seco a ti y a tu carga hasta que el clima mejore. Felicitaciones, Sam. Yo diría que tu CQP subió de nivel. Ahora tiene la capacidad de producir estructuras más complejas. Le diré a Mama que te diga los detalles. Sam, agregué un plano de refugio a tu CQP. Es una estructura bastante grande, así que necesitará mucho tiempo y materiales. Pero, una vez listo, es casi idéntico a una habitación privada. Inténtalo. Un transporte flotante es parecido a una carreta de tractor. Los cristales quirales lo mantienen en el aire para que pueda moverse sin problemas sobre terrenos difíciles. Puedes cargar uno y llevarlo a tu destino sin demasiado esfuerzo. Si uno no es suficiente, puedes engancharlo a otro y llevar dos. Solo recuerda que los transportes necesitan un suministro constante de cristales para funcionar. Asegúrate de tener suficientes para llegar a tu destino. Muy bien, lo lograste. Construyamos el refugio. ¿Estás listo, Sam? Primero, equipa tu CQP y selecciona refugio. Sam, será mejor que envíes esos materiales al refugio cuanto antes. Sam, parece que no tienes suficientes recursos para construir ese refugio. Lo siento, Sam, pero hay pocos suministros por ahora. Tendrás que conseguir los materiales necesarios por tu cuenta.
Gracias, Sam. A la larga, este refugio ayudará a muchas personas. No me refiero solo a los cargadores que lo usarán como parada en camino a la estación meteorológica, sino también a la gente que ayuden y a la que ellos ayuden a su vez. Todos estamos conectados, Sam. Pero tendrás el honor de ser la primera persona en descansar ahí. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Siempre fueron buenos con nosotros. Amelie fue una buena amiga al principio. Veía la importancia de lo que hacíamos y se esforzó para crear la granja y que funcionara. Hace mucho que queríamos unirnos a la Red Quiral. ¿Por qué no le echamos un vistazo a ese trigo que trajiste? Vaya. ¿En serio nos trajiste todo esto? ¿Cómo diablos lo hiciste? Oh, bendito seas.
conoces a Fragile? Si la ves, dale un mensaje de nosotros. Dile, gracias por salvarnos las vidas. Si no hubiera intervenido, South Node y nuestra granja habrían desaparecido de la faz de la Tierra. Es una heroína. Y puedes decirle que lo dije. Ah, sí, la red. ¿Crees que puedas conectarnos? Sam, te han atacado mulas tras detectar tu carga, ¿verdad? Bueno, para que eso ya no vuelva a pasar, mejoramos tu propio escáner de carga. Digamos que están a punto de detectarte. Si eres oportuno, podrás devolver el favor y cancelar su rayo con el tuyo. No sabrán qué pasó y tú podrás seguir adelante sin problema, aunque hay que calcular bien el momento. Ahora de verdad podremos aprovechar la mengua. Nuestra granja será una novedad mundial. La verdad es que tenemos algunos campos de prueba, pero al no poder predecir la mengua, los resultados no fueron buenos. La mengua era muy común por aquí, así que teníamos una buena idea de cuándo plantar y cosechar. Pero llegaron los terroristas y todo se fue por la borda. Hubo muchos muertos y muchos cráteres. El clima se volvió imposible de predecir. Por suerte, los pronósticos de la red nos ayudarán a poner todo en orden. Si todo sale bien, podremos expandir nuestras operaciones y usar la mengua para cultivar tierras enteras. Creo que también continuaremos con nuestra investigación genética y veremos si podemos ayudar a desarrollar un ecosistema sustentable. Bueno, tal vez consigamos respuestas sobre la mengua en el proceso. Será un trabajo complejo. Pero me apunto al desafío. Gracias de nuevo, Sam. Nos diste esperanza de un futuro mejor. No puedo esperar a la cosecha. Bien hecho, Sam. Estás a medio camino. Tú puedes. ¿Ah? Pero mira eso. Acabas de integrar la granja de mengua a la red y ya tenemos nuevos pedidos. Mejor aprovecha el viaje de regreso. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de... Soy Fragile. Aunque ahora dice que es un chatarrero, tu cliente solía trabajar en comunicaciones como reparador. Podía reparar cualquier cosa, desde terminales inalámbricas simples hasta partes integrales de la red cívica. Era un buen hombre.
Era agradable tratar con él. Pero después del ataque en las cercanías de South Knot, cambió. No es que lo culpe de ello. Pedimos bastantes razones para desconfiar de nosotros. Entregando carga. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un envío? ¿Para mí? Esto está en buen estado. Excelente trabajo. Pensaré en unirme a la UCA más adelante. Tengo algo para ti. Una muestra de mi agradecimiento. Recíbelo. Insisto. Hasta luego, Sam Bridges. Gracias. Buen trabajo. Nuevo pedido. Sigue así. Restricción de armas retirada. Entregando carga.
hace tiempo que se fue. Mi chica. Y todo es culpa de esos terroristas dementes. Y sus estúpidos colegas en Fryal Express. Sin mencionar a los imbéciles de Bridges que fueron a patear el avispero. Ah, como sea. Revisemos la carga. Hiciste un buen tiempo. Como se supone que deberías. Es tu trabajo, ¿no? En lo que a mí respecta, los cargadores y los terroristas son la misma mierda. Y nada de lo que digas me hará cambiar de parecer. Toma tu cúpido y vete a la mierda. Está bien. Algo me dice que si queremos convencerlo, tenemos que averiguar qué pasó en realidad con esa mujer en el holograma. Parece creer que ella murió en el ataque. Pero revisamos los registros de South Knot y no hay ningún certificado de defunción de una mujer con esa descripción. Por eso pedí que Fragile lo investigara. Hola, Sam. Estaba revisando mi base de datos antigua de clientes por si encontraba a nuestra mujer misteriosa. ¿Y adivina qué? Apareció un resultado bastante acertado, de cara y voz. Sigue con vida. Nuestro chatarrero está sufriendo por nada. Aunque dudo que confíe en nuestra palabra. Espera, acaba de hacer otro pedido. Quizás solo quiera molestarnos. Revisemos la terminal de envío y veamos qué quiere por si acaso. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede al... Tenías que aceptar un reto.